Bueno, en el caso de los pericos, ellos suelen botar más de lo que comen. Aquí un buen ejemplo prácticamente. Gajay siempre tiene la mala maña de pegarle 4 o 5 mordidas a una fruta, por ejemplo, y simple y llanamente luego la desechan. Así como lo acaba de hacer Clyde prácticamente. Y luego prosiguen con la otra. Por lo tanto, esos pequeños puerquitos. Porque además de que cuando comen hacen bastante desastre. En el caso de las frutas, desperdician bastantes frutas porque se suelen comer nada más la mitad del pedazo o una parte y luego la desechan y ya. Y se van a buscar otra. Así como lo está haciendo este pequeño pasquín. En el caso de Clay, ya que a Bonnie pues le gusta más estar tragando semillas. Ahí podemos ver cómo botó lo que estaba comiendo y simplemente bien quisquillosamente va otra vez al tazón, se busca otro pedacito, en este caso por lo que veo que es plátano, y se va a escondidas a comérselo y muy probablemente haga lo mismo, nada más le pegue un par de mordidas y luego lo bote, así como Bonnie. Lo que en este caso está comiendo es mango, son bastante quisquillosos con sus frutas y su comida, y eso es totalmente normal. Eso no es tanto de la personalidad del perico o el loro, sino que es muy normal de su especie. Y es algo que también se ve en muchos animales, que sean quisquillosos con lo que comen. En el caso de este pequeño enano, vamos a ver si se come todo el pedazo de mango, o hace lo mismo que Clay, que medio come, y luego lo deja ahí botado o lo tira. Es por eso que a pesar de que son dos, aún se suelen seguir comiendo casi la misma ración de comida. Porque en general, casi la mitad de la comida la botan. Por eso tienen fama de ser puerquitos, prácticamente. Y lo chistoso del cuento es que cuando se les acaba la comida del tazón, por ejemplo, en el caso de las frutas, ahí sí se ponen a buscar en el suelo de la voladera, los pedazos que habían tirado antes para poder comérselos. En esos casos. Así como lo hace Clay, que está relamiendo los pedazos de mango.